vamos terminando esta vuelta, hago mis dos cadenetas, hago mi punto alto en el arco y los puntos altos antes de llegar a la cadeneta de subida. Vamos a unirnos hacerlo aquí. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer la vuelta número 6. Subo con 3 cadenetas y hacemos el mismo procedimiento de las vueltas anteriores. En cada punto alto, las dos cadenetas, y en este momento en cada uno de los espacios, o sea, de entre arco y arco, deberíamos tener 12 puntos altos. Vamos a terminar este motivo y vamos a contar. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, vamos a terminar de hacer esta vuelta para comenzar con la número 7. Comenzamos la vuelta número 7. Un punto alto, dos cadenetas, un punto alto. Vamos a comenzar a contar para saber cuántas tenemos que poner en esta vuelta. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Yo voy a terminar la vuelta. Terminada la vuelta número 7, comenzamos la número 8. Arco, dos cadenetas, nuevamente en el arco. Comenzamos a contar entonces entre arco y arco cuántos puntos altos tenemos que poner en la vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
y 16. Ok, estos son los números de puntos altos que necesitamos en esta vuelta. Las dos cadenetas y continúo haciendo mis puntos altos. Terminada la vuelta número 8, comenzamos la número 9. Y comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Voy a terminar la vuelta. Terminada la vuelta número 9, vamos a comenzar a hacer la última vuelta, la número 10. Subimos con 3 y comenzamos a hacer nuestros puntos altos. Y aquí comenzamos a contar. Deberíamos tener para este espacio, entre este y este espacio, hacer 20. Deberíamos hacer 20 puntos altos. Entonces, este es el primero, van 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y el número 20. Ok, vamos a terminar de hacer la vuelta y comenzamos a hacer los abanicos para formar el gorro. Ok, acabo de terminar la vuelta número 10. Vamos entonces ahora a deslizarnos hasta este arco. Entonces vamos a comenzar a deslizar el punto. Y aquí ya llegué al arco. Entonces vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4 en el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el espacio. En total tengo que tener 5 arcos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a repetir en 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejar 2 sin trabajar. Entonces, yo voy a continuar hasta terminar en esta parte. Ok, ya he finalizado los 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4 en el último. Voy a hacer 2 cadenetas y voy a ubicarme con un punto alto. Entonces, el punto me va a quedar en el centro del arco. Para continuar voy a hacer una cadeneta de 5, voy a voltear mi trabajo y me voy a ubicar en este arco, haciendo un punto bajo. Luego voy a trabajar en este arco.